dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Las quisiera detener, deja ganar en la
pasos me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios. Tener el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera vivir. Thank you.
Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿pero cómo es posible que un hombre siendo ya viejo vuelva a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padre es humano, es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Vamos a invocar a los santos para que intercedan por esta niña. Después de cada invocación, responde, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Presentamos nuestras intenciones. Que por la fuerza de tu muerte y resurrección des nueva vida a esta niña, que por medio del bautismo la incorpores a tu iglesia santa, roguemos al Señor. Te lo digo y escúchanos. Que la hagas bien discípula tuya, ahora por el bautismo y luego por la confirmación, para que dé testimonio del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo digo y escúchanos. Que la guíes a los gozos de tu reino a través de una vida santa, roguemos al Señor. Que haga de los padres y padrinos un ejemplo vivo de fe para esta niña, roguemos al Señor. Que renueves en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Señor Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre esclavo del pecado la libertad de tus hijos, te suplicamos por esta niña. Tú sabes que va a experimentar las tentaciones del mundo y del demonio. Por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, arráncala del poder de las tinieblas y, fortalecida por la gracia de Cristo, guárdala a lo largo del camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor Todopoderoso, por el agua y el Espíritu Santo, conceda nueva vida a esta niña. Te bendecimos, Dios Padre Todopoderoso, porque has creado el agua para purificar y darnos la vida. Te bendecimos, Dios Hijo único del Padre, Jesucristo, porque de tu costado abierto brotó sangre y agua, para que de tu muerte y resurrección naciera la Iglesia. Te bendecimos, Dios Espíritu Santo, porque ungiste a Cristo bautizado en las aguas del Jordán, para que nosotros seamos bautizados en ti. Escucha, Señor Padre único, y santifica esta agua creada por ti, para que los bautizados por ella queden limpios de pecado y renazcan a la vida de los hijos de Dios. Santifique esta agua creada por ti, para que los bautizados por ella en la muerte y resurrección de Cristo correspondan a la imagen de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, esta niña que ustedes han presentado a la Iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Pero ustedes deben esforzarse por educarla en la fe, de tal manera que esta vida divina sea preservada del pecado y pueda crecer en ella día a día. Así pues, si llevados por la fe están dispuestos a aceptar esta obligación, recuerden el bautismo que ustedes recibieron, renuncien al pecado y proclamen la fe en Cristo Jesús,
que es la fe de la iglesia en la que va a ser bautizada tu hija. Les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les pregunto a los papás y a los padrinos, ¿quieren por tanto que su hija sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Se acerca la niña, papás y padrinos. Oh,
esta luz para que aumente, que sus hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando llegue el final de los tiempos. Hermanos, esta niña, nacida por el bautismo a una nueva vida, se llama y es hija de Dios. Recibirá por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo y, acercándose al altar del Señor, participará en la mesa del sacrificio y lo invocará como Padre en medio de su iglesia. Ahora pues, en nombre de ella, que ya es hija por el Espíritu Santo, todos juntos oremos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, le pedimos que ella proteja con su manto a Corinto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buena palabra la espera. Tomar asiento y mientras cantamos recogemos la limón. Alegre el corazón de la madre cristiana con
Bendiga a la madre de esta niña, para que la que ahora le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con tu hija en constante acción de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la eterna, bendiga a este padre de esta niña, para que con su esposa sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de fe ante su hija, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a una vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos padrinos para que sean siempre y en todas partes miembros vivos del cuerpo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. El bautismo de Corianza Victoria ha terminado. Pueden ir en la paz del Señor. Papito, ven acá, papito. Ay, nomás hay una mamita, poquito nomás en la casa ya. Bueno, ya tenemos los caramelos también. Parte de la madrina. ¿Qué tiene, papá, ya? Gracias. Buenos días, querida familia, y a la vez también feliz cumpleaños, querida Corianca. Y hoy día vamos a brindar por el bautizo de Corianca, y que también Dios nos bendiga a todos y siempre estemos unidos. Muchas felicidades. Salud, salud, hijo, salud, Corianca. Salud, salud, salud. Salud. Salud, mi amor. Salud. ¿Cómo está? Salud, salud. 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 Mire, ladrancito, como a todos ahí. Salud. 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 Feliz cumpleaños. Salud. 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 Salud.
Cuídense. Hola, a ver, familia, buenas tardes. Primero agradecer a Dios por tenernos acá presente hoy a todos juntos. Es muy difícil lograr eso debido a los trabajos, a los estudios que todos están sometidos. Agradecer a Dios por permitirme estar al lado de mi hija, de mi familia querida, de mis papás, ¿no? En este paso tan importante que hoy ha sido su bautizo de mi pequeña. Ya se cortó el rabito ya. Va a estar más tranquilita. Bueno, agradecerles a todos por quererla mucho. Sé que la quiere mucho a mi hija. Sé que es muy importante para todos ustedes. Un saludo por este día tan especial. Salud por la salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, muchachos. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, familia. Y agradecernos en este día tan especial que es para Corianca, para mi hija. Y que cada uno de sus primos, sus tíos estén presentes y hayan hecho lo posible para estar hoy en este día tan especial que es. A la vez es un bautizo y a la vez es su cumpleaños. Y decirle, agradecerles desde el fondo de mi corazón, de parte de ella más y de toda la familia que paramos más acá con ella. Agradecerles a mucho a todos ustedes por hacer ese esfuerzo y darse su tiempo de estar presente acá en este día muy especial que es para ella. Y nada más a deleitarse con la comida y un saludo por, otro saludo. Por la felicidad de familia. ¿Alguien va a hablar? Yeah. ¿Va a dedicar sus favoritos a alguien? ¿Vale? Venga, ya. Allá. Muy buenas tardes, hijos míos. Gracias a Dios por haber sido, como dice mamá, mi nieta, la única que a la vez es nieta y hija también. De igual manera me siento contento, alegre que están acá mis nietos adorados, aunque uno de ellos falta. Pero ¿qué puedo hacer? Así es la vida. Pero acá también me falta una. También motivo trabajo no está. Pero yo sí me siento contento y alegre que están mis nietos aquí, todos acá. Muchísimas gracias, papitos, que están presentes por tu primita. Ustedes saben muy bien que es la única. Nada. Gracias. Muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hágalo mucho! ¡Hola, padrino! Papi, ¿quieres decir algo? Sí, papá. Todos sabemos ya, es una etapa que ella se ha entregado a la religión católica, ¿no? Como ves. Bueno, agradecerles de mi parte, ¿no? Y a todos ustedes por la presencia que han tenido. Eso es todo lo que les digo. Salud. Salud. Salud, bravo, bravo. Salud, salud, salud. Ya llegó Lucia. Gracias. Creo. Está puerta. Sí, sí, señor. Ahí va, Luches. Luches. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Nos vemos? Ya. ¡Ah, bravo! Ahora, yo has dicho. No, ¿qué quieres decirla? Te quiero mucho, prima. Claro, pero tengo que entrenarme el arte del laboratorio. Es una diablita. Bien, buenas tardes, familia. Agradecer la presencia de todos. Y pues esta es una ocasión especial, tanto por el cumpleaños como para el bautizo de Corianca.
Y pues nada más que a nombre de primos, desearle la mejor de las cosas en esta nueva etapa, que más allá del bautizo es una etapa de constante crecimiento. El próximo año se va de promoción, vienen nuevos retos, nuevos desafíos. Y pues nada más que aquí está su familia, sus primos, para aconsejarla y guiarla en el camino que ella elija. Y pues nada, siempre hay que valorar estos pequeños momentos, pequeños espacios con la familia, más que nada porque hoy es una bendición que todos nos encontremos, aunque algunos pueden faltar, pero la intención es lo que cuenta. En ese sentido, pues nada más, desearles buen provecho y feliz cumpleaños, Cori, y feliz bautizo también. Saludos, hemos visto bastante pequeñita, ¿no? Los años de verdad pasan y ahora ya le estamos viendo una señorita, ya justamente realizando ya su bautizo, ¿no? Y ya también su cumpleaños. Y no, creo que también es un ejemplo para lo que ella está haciendo, ¿no? En estos años, y creemos, estamos muy felices también de los logros que está alcanzando. Y bueno, nosotros tal vez como familia solamente tenemos esa obligación de seguir apoyándole, hacer de que también generar ese esfuerzo, ¿no? que todos tal vez en algún momento también hemos desarrollado, y que tenga ese buen ejemplo, ¿no? Y nada, no, desearle los mejores éxitos nada más a ella, y que siga pues en ese camino también del éxito. Bravo. Salud. Gracias. Bravo.
Queremos que pase la tuya. Mordidita. Mordidita. No vamos a hablar esta torta. Toda la cara. Toda la cara. Si no, el Adrián no se regresa. Gracias. Ahora sí pueden ir. Ahora sí, que se vaya el Adrián. Ahora sí pueden ir.